y desde este momento yo estoy vaticinando que vamos a barrer en estas votaciones con Luis Pérez, gobernador. Porque yo me interné en Santa Virgen desde el Putumayo para arrancarle a la naturaleza el secreto y el bien y el mal. Yo soy el brujo de Bredoña, primo hermano de Satanás. De curarlo soy capaz y tiene algún beneficio. Curarle el peso de Dios, si mal es el corazón. Si sufre una traición, vengan de este montañero que rollo un chicanero y lo curo de un bolión. Si se le quita la barriga y le duele hasta la cola con una hierbita sola que yo le llamo chartén. Cójamelo usted muy bien. Ahí mismo me la machaca, se la manda la petaca y el día a día le diarrea, le sangre hasta incotea si queda muy otra vez. Si tiene muchos cuchones y quiere parar el tren, señores, escúcheme bien. Siga haciendo chocolate. Una fruta de aguacate que yo le voy a rezar. Usted me la va a tostar encima de una cayana, se la jarta de mañana y siga su triquitraque. Si su niño es barrigón, no olvídese de purgantes. Cuelgue el ajito bastante en la nuca del mocoso. Embútele la cañosa un paico por boca y nariz y un costado en hombre y bota por arte de magia. Y si tiene solitario, también la bota en un grosso. Hay hombres que se atortoran por el negocio caído. Su mujer ya se le ha ido buscando más garantía. No deje la cosa fría como gelatina vieja. En el sillón de miel de abeja con leche vas a tomar. Y hasta se vuelve a parar un muerto de 30 días. Para usted borrar esas manchas que le fregaron su cara. Hay una receta rara que yo solo le he vendido. Coge un caracol molido. Apachúreme ligero 4 limones enteros y se mete esta pomada. Y si no sirve para nada, tiene.